Gebel comienza su mensaje con una frase que inmediatamente capta la atención de su audiencia. Es la vida real, estúpido. Esta introducción es una referencia a la famosa frase utilizada en la campaña presidencial de Bill Clinton en los 90. Es la economía, estúpido. Diseñada para recordarle al equipo de campaña que los votantes estaban más preocupados por la situación económica diaria que por asuntos internacionales. Gebel adapta esta frase para traerla al terreno personal, espiritual y emocional, subrayando que muchas veces intentamos escapar de la realidad o vivimos una vida superficial, evitando enfrentar lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Con esta frase, Dante plantea la premisa central de su mensaje. La vida real está llena de desafíos, dolor, frustraciones y altibajos, y negar esta realidad solo nos aleja de la posibilidad de enfrentar esos momentos difíciles con madurez y fe. Desde el principio, Dante busca desarmar las falsas expectativas que muchos tienen acerca de la vida, especialmente aquellas nutridas por el consumo de las redes sociales y la cultura del perfeccionismo. Menciona que la vida tal como es, no siempre es como se presenta en plataformas como Instagram, donde se muestran versiones editadas, estilizadas y filtradas de nuestra realidad. Esta percepción distorsionada de la vida es, según él, una de las grandes fuentes de frustración en nuestra sociedad. El rol que juegan las redes sociales en la creación de expectativas irreales es un punto crucial en esta introducción. Las plataformas digitales como Instagram, TikTok y Facebook nos han llevado a creer que la vida de los demás es perfecta, llena de éxitos, viajes y momentos felices, sin espacio para el fracaso o el dolor. Esto crea un sentimiento de comparación constante, donde las personas terminan sintiéndose insatisfechas con su propia vida porque no coincide con las imágenes idílicas que ven online. Dante sugiere que este tipo de idealización crea una desconexión con la vida real. Las redes sociales no reflejan las luchas, los fracasos o las dificultades cotidianas que todos enfrentamos, pero que pocos se atreven a mostrar. Al construir esta comparación con una vida aparentemente perfecta, terminamos evitando nuestra propia realidad, y lo que es peor, fallamos en aprender a enfrentar y superar nuestras dificultades. El peligro de este comportamiento es que crea una falsa expectativa de lo que la vida debería ser, llevándonos a pensar que estamos fallando o que nuestras dificultades son señales de que no estamos a la altura. Sin embargo, Dante plantea que no solo es natural tener desafíos, sino que son esenciales para nuestro crecimiento personal y espiritual. En este sentido, la vida real no es la versión idealizada que vemos en las redes, sino el conjunto de experiencias, buenas y malas, que nos ayudan a madurar y encontrar fortaleza. Junto a la crítica a las redes sociales, Dante también sugiere que algunas corrientes dentro de la religión pueden alimentar esta falsa expectativa de una vida sin problemas. Menciona cómo ciertos discursos religiosos promueven una visión excesivamente optimista de la fe, donde ser creyente implica una vida libre de dificultades, siempre próspera y feliz. Sin embargo, Dante subraya que esto no es realista, y que incluso aquellos que tienen una fe profunda experimentarán dolor y sufrimiento. Este contraste entre la vida idealizada y la vida real es lo que Dante quiere enfatizar desde el principio cuanto más evitemos enfrentar la realidad, más nos alejamos de la posibilidad de crecer y aprender de nuestras experiencias. Negar las dificultades, ya sea por la presión de las redes sociales o por falsas promesas religiosas, solo nos prepara para una caída más grande cuando inevitablemente la vida no cumpla con esas expectativas. En esta sección, Dante Gebel introduce una metáfora poderosa la vida se asemeja a las estaciones del año, pero a diferencia del calendario, las estaciones de la vida no son predecibles ni siguen un orden establecido. En el calendario, sabemos que después del otoño viene el invierno y tras el invierno, la primavera. Sin embargo, en la vida real, estos ciclos no son tan fáciles de anticipar. Un día podemos estar disfrutando de una primavera simbólica con todo a nuestro favor, y al siguiente, ser arrojados inesperadamente a un invierno frío y oscuro. Goebbels describe cómo estos cambios pueden ser abruptos e inesperados. Un diagnóstico médico, la pérdida de un ser querido, una ruptura matrimonial o incluso un simple mensaje de texto pueden transformar lo que parecía ser una temporada de calma y alegría en un periodo de incertidumbre y dolor. Estos eventos nos toman por sorpresa, sin advertencias ni pronósticos, y muchas veces nos dejan desorientados, preguntándonos cómo algo tan inesperado pudo cambiar todo tan rápidamente. En esta analogía, Dante expresa el deseo universal de contar con un pronóstico que nos advierta cuándo se avecinan momentos difíciles. Sería ideal, plantea, si pudiéramos recibir alertas sobre nuestras relaciones, nuestra salud o nuestras finanzas de la misma manera en que recibimos un pronóstico meteorológico, tu matrimonio va bien por ahora, pero la próxima semana habrá nubarrones. O, el lunes, ten cuidado con tus finanzas, porque se avecina una tormenta. Sin embargo, como subraya, la vida no funciona así. Uno de los aspectos más difíciles de la vida es que los cambios, tanto buenos como malos, pueden ocurrir en un instante y sin previo aviso. No hay manera de prepararse completamente para una pérdida repentina, una traición inesperada o un revés financiero. Estos momentos de cambio abrupto ponen a prueba nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación ya que no siempre estamos emocionalmente equipados para lidiar con ellos. A pesar de lo doloroso que puede ser enfrentar estos cambios inesperados, Dante plantea que es precisamente en estos momentos donde crecemos y nos fortalecemos. Si todo fuera predecible y seguro, la vida sería más fácil, pero también más plana y carente de crecimiento real. Las estaciones difíciles nos obligan a salir de nuestra zona de confort, a revaluar nuestras prioridades y a buscar fuerzas en nosotros mismos o en nuestra fe que no sabíamos que teníamos. Es en este contexto donde Jebel introduce la idea de que las estaciones de la vida no son necesariamente negativas, sino oportunidades para el crecimiento y el fortalecimiento personal. Las personas más fuertes y resilientes Argumenta, no son aquellas que nunca han enfrentado dificultades, sino aquellas que han aprendido a navegar por los inviernos más duros y han salido de ellos más sabias y maduras. Reflexión para el video. Este es un punto crucial para desarrollar en tu video. Puedes profundizar en la idea de que la vida, al igual que las estaciones, tiene sus momentos de luz y sus momentos de oscuridad. Aquí podrías incluir testimonios de personas que han pasado por momentos difíciles y cómo esos momentos, aunque dolorosos, los ayudaron a crecer. Una buena forma de ilustrar este punto es a través de historias reales o ejemplos de figuras públicas que han enfrentado cambios repentinos en su vida, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad inesperada. Y cómo estas experiencias transformaron su visión de la vida. Al contrastar estas experiencias con las expectativas que tenemos de que la vida debería ser siempre feliz o sin dificultades, puedes mostrar cómo la aceptación de las estaciones es clave para encontrar paz en medio de la incertidumbre. Uno de los mensajes más profundos y transformadores de Dante Gebel es la idea de que el dolor es una parte ineludible de la vida. No importa cuán bendecidos o afortunados nos sintamos en ciertos momentos, todos, sin excepción, experimentaremos dolor a lo largo de nuestras vidas. Esta es una verdad incómoda que muchas personas prefieren evitar, pero Dante sostiene que enfrentarla es esencial para poder vivir una vida auténtica y plena. El dolor se manifiesta de muchas formas. La pérdida de un ser querido, una enfermedad debilitante, la traición de un amigo o cónyuge, la quiebra financiera o la soledad. Cada uno de estos momentos trae consigo un profundo sufrimiento que en su momento parece insuperable. Sin embargo, Dante insiste en que no se trata de si experimentaremos dolor, sino de cómo elegimos enfrentar ese dolor. En este punto Goebbels destaca un aspecto clave del dolor. No siempre es necesario que sea una tragedia monumental la que nos afecte. A veces, las pérdidas pequeñas e insignificantes, cuando se acumulan, pueden ser igual de devastadoras. Estas pequeñas pérdidas, como envejecer, ver a nuestros hijos crecer y volverse menos dependientes de nosotros, o el deterioro de una relación con el tiempo, pueden erosionar nuestro bienestar emocional de manera lenta pero constante. Muchas personas tienden a minimizar estas pérdidas menores porque no parecen ser tan devastadoras como una enfermedad terminal o la muerte de un ser querido. Sin embargo, Dante argumenta que, si bien estas pérdidas pueden parecer pequeñas, cuando se reprimen o ignoran, se convierten en una carga emocional que, con el tiempo, termina pesando mucho más de lo que nos damos cuenta. A medida que acumulamos estas pequeñas pérdidas sin reconocerlas o procesarlas, terminan afectando nuestra capacidad para disfrutar la vida plenamente. Gebel utiliza la metáfora de las pequeñas rocas que, apiladas una sobre otra, eventualmente terminan aplastándonos emocionalmente. Este es un recordatorio de que el dolor, sin importar su tamaño, debe ser reconocido, procesado y enfrentado. Dante también toca un punto muy relevante en nuestra cultura actual, la tendencia a evitar el dolor a toda costa. En lugar de enfrentarlo, muchas personas buscan distracciones o formas de anestesiar el sufrimiento. Y, ya sea a través de adicciones, el consumismo desenfrenado, o simplemente mantenerse ocupados todo el tiempo, las personas hacen todo lo posible para evitar sentir dolor. Sin embargo, este enfoque es contraproducente, ya que el dolor no desaparece simplemente porque lo ignoremos. Al contrario, se vuelve más profundo y más difícil de manejar con el tiempo. Es en este punto donde... Dante destaca la importancia de afrontar el dolor de manera saludable. En lugar de intentar minimizar o evitar nuestras heridas, debemos aprender a procesarlas, reconocerlas y permitir que nos transformen. Este proceso es, en muchos sentidos, lo que nos permite crecer como individuos. Dante Gebel Profundiza en los diferentes mecanismos que utilizamos para enfrentar el dolor, muchos de los cuales, aunque nos proporcionan alivio temporal, a la larga resultan perjudiciales. Describe seis formas comunes en que las personas tratan de lidiar con el dolor. Anestesiar el dolor. Aquí Dante se refiere a la tendencia de muchas personas a adormecer el dolor emocional mediante el uso de sustancias o comportamientos destructivos. Ya sea a través del alcohol, las drogas, el entretenimiento excesivo o incluso comportamientos adictivos como la pornografía o el juego, las personas buscan maneras de adormecer el sufrimiento. El problema, como explica Dante, es que este alivio es sólo temporal, y una vez que el efecto de estas distracciones desaparece, el dolor sigue ahí, más fuerte que nunca. Negar el dolor. Muchas personas simplemente pretenden que el dolor no existe. Este es un mecanismo de defensa común, especialmente en personas que han crecido en entornos donde mostrar vulnerabilidad no es aceptable. La negación, aunque parece una solución a corto plazo, solo aplaza el momento inevitable en que el dolor resurja con más fuerza. Negar el dolor no lo hace desaparecer, lo hace más profundo. Minimizar el dolor. Otro mecanismo común es restar importancia a lo que estamos sintiendo. Las personas que minimizan su sufrimiento a menudo lo comparan con el dolor de los demás, pensando que hay personas que están peor lo que les lleva a no procesar adecuadamente lo que están sintiendo. Dante enfatiza que el dolor, sea grande o pequeño, necesita ser reconocido. Comparar nuestro sufrimiento con el de otros no nos ayuda a sanar. Enterrar el dolor. Este mecanismo implica mantenerse constantemente ocupado para no tener tiempo de pensar en el dolor. Las personas llenan su agenda con actividades, compromisos y trabajo, con la esperanza de que, si se mantienen lo suficientemente ocupadas, no tendrán que enfrentar lo que realmente les está doliendo. Sin embargo, este enfoque solo agrava el problema, ya que eventualmente el dolor saldrá a la superficie. Castigarse por el dolor. Dante también menciona cómo algunas personas recurren al autocastigo como una forma de lidiar con el dolor. Esto puede manifestarse en comportamientos autodestructivos, ya sea en el ámbito físico, emocional o espiritual. Algunas personas buscan pagar por su dolor, creyendo que de alguna manera merecen sufrir. Esto es particularmente peligroso, ya que no solo impide la sanación, sino que también perpetúa un ciclo de sufrimiento innecesario. Neutralizar el dolor. Finalmente, Dante habla de aquellos que deciden no volver a sentir dolor. Estas personas se vuelven emocionalmente inaccesibles, construyendo una barrera alrededor de sus corazones para protegerse de futuros sufrimientos. El problema con esta estrategia es que, al bloquear el dolor, también bloquean la posibilidad de experimentar alegría, amor y conexión genuina con los demás. En una de las partes más visuales y potentes del sermón, Dante utiliza la metáfora de la ostra para ilustrar cómo el dolor puede transformarse en algo valioso. Explica que, cuando una ostra no puede expulsar un grano de arena que se ha introducido en su concha, en lugar de simplemente dejar que el dolor la destruya, la ostra lo cubre con lo mejor de sí misma hasta convertirlo en una perla. Dante sugiere que las personas tenemos una capacidad similar para transformar nuestro sufrimiento. En lugar de dejar que el dolor nos consuma, podemos aprender a abrazarlo y rodearlo con lo mejor de nosotros mismos. Esta transformación del dolor en algo hermoso no ocurre de la noche a la mañana, al igual que la ostra no crea una perla instantáneamente. Es un proceso largo, doloroso y muchas veces invisible para el mundo exterior, pero es precisamente este proceso el que nos permite convertir nuestras heridas en fortaleza. Lo más valioso de esta metáfora es que no niega la realidad del dolor. La ostra no puede simplemente ignorar el grano de arena. Debe aprender a convivir con él. Sin embargo, lo que la ostra puede hacer, es transformar ese dolor en algo hermoso. De la misma manera, Dante sugiere que el dolor en nuestra vida no siempre puede ser expulsado o eliminado, pero puede ser transformado si elegimos enfrentarlo de manera constructiva. Este proceso de transformación requiere tiempo, paciencia y una gran dosis de amor propio. Dante enfatiza que muchas personas pasan por la vida sin crear perlas, porque no saben cómo lidiar con su dolor. En lugar de abrazar el proceso de sanación, intentan escapar o adormecer el sufrimiento, lo que impide que puedan convertir esas heridas en algo valioso. El siguiente tema que aborda Dante es uno de los más importantes en su mensaje. La importancia de edificar nuestras vidas sobre una base sólida, que en su interpretación es... La fe en Dios. Utiliza la parábola bíblica de los dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena, para ilustrar la importancia de tener una base firme que nos permita enfrentar las tormentas de la vida. En la parábola, el hombre que construye su casa sobre la roca es capaz de resistir las tormentas mientras que la casa del hombre que la construye sobre la arena es arrasada por el viento y las lluvias. Dante utiliza esta historia para hablar de la resiliencia y la fe. Construir nuestra vida sobre la roca, argumenta, no significa que no experimentaremos dolor o sufrimiento, pero sí significa que, cuando las tormentas lleguen, tendremos una base firme que nos mantendrá en pie. Para Dante, la fe es ese ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. A lo largo de la vida, enfrentaremos momentos de duda, de dolor y de desesperación. Pero si nuestra vida está construida sobre una base de fe, podremos encontrar estabilidad incluso en los momentos más difíciles. Esto no significa que la fe nos librará de las dificultades pero sí nos dará la fuerza para enfrentarlas con coraje y perseverancia. Este es un mensaje particularmente importante en un mundo donde muchas personas buscan soluciones rápidas o superficiales a sus problemas. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana y tampoco se puede comprar o adquirir de manera fácil. Es algo que se desarrolla con el tiempo, a través de la experiencia, y en el caso de la fe, a través de una conexión profunda con lo divino. El siguiente tema que aborda Dante es uno de los más importantes en su mensaje, la importancia de edificar nuestras vidas sobre una base sólida, que en su interpretación es la fe en Dios. Utiliza la parábola bíblica de los dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena para ilustrar la importancia de tener una base firme que nos permita enfrentar las tormentas de la vida. En la parábola, el hombre que construye su casa sobre la roca es capaz de resistir las tormentas, mientras que la casa del hombre que la construye sobre la arena es arrasada por el viento y las lluvias. Dante utiliza esta historia para hablar de la resiliencia y la fe. Construir nuestra vida sobre la roca, argumenta. No significa que no experimentaremos dolor o sufrimiento, pero sí significa que, cuando las tormentas lleguen, tendremos una base firme que nos mantendrá en pie. Finalmente, Dante concluye su mensaje con una poderosa llamada a la acción. No rendirse. Reitera que la vida está llena de dificultades, pero que con la ayuda de Dios, siempre hay esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperándonos y debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra convicción de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Este es un mensaje de esperanza, pero también de realismo. Dante no promete una vida libre de dolor, ni asegura que todo será fácil, pero sí afirma que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier adversidad. El llamado final es a no rendirse, a seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido, porque siempre hay una luz al final del túnel.